Gracias, señora presidenta. Mire, señora Marco, al final piensa el ladrón que todos son de su condición y es una asesina. Hombre, que así todos se recuerden del Cas Blasco y su chiringuito de dulces míos de cooperación. Así todos se recuerden del chiringuito del señor Rus, del 1.000, 2.000, 3.000, 2.000 de pesos. Eso se recuerden todos. Por lo tanto, bien de la señora Moitizón, ni una. Dices, ni una. Mire, nosotros entendemos que a usted no le agrade la ley. Pero para eso, en la enmienda de totalidad ya tenía suficiente. Digo, mire, no me agrada, no es el meu model, no voy cada ley. Pero no venga después a marecharnos en las esmenes, que lo único que fa es intentar ridiculizar la ley, boicotecharla y intentar banalizarla. Porque mire, si estén hablando de seguridad y estén hablando de emergencias, lo que usted no puede hacer es una ley excloure al CAP de la unidad escrita de la Policía Nacional, así del cos escrit de la Generalitat, no puede excloure-lo, y eso fa vostè en las seves esmenes. Vostè también dice afuera a servicios esenciales de intervención, a protección civil, a la gestión de emergencias, a la extensión de incendios y al salvamento. Eso fa vostè en la esmena número 2, es dice afuera, lo elimina del texto, por lo tanto, no venga así a desnaturalizar a yo que vostè no creo. Yo me parece bien que no crea. Y después no venga así a donar mullizons de que no se deben de hacer las cosas. Oye, ojalá que estat a la altura del Ministerio de Foment en esta catástrofe última que hem tingut y las emergencias, porque así sí que se aplica todos los mitjans posibles y lo que se vol fer es que eso se millore y se optimice. Mire, ustedes también vuelven a desnaturalizar la agencia en el tema de la inscripción orgánica, pues mire, igual que en el tema del fin de la agencia, igual que el tema de las funciones, vuelven al cambio en todo porque no se agrada. Yo comprendo, porque ustedes cuando pensaban en la agencia pensaban siempre en la agencia de colocación de los amiguets. Eso sí que es de veres. Yo pensaba en decir, a nosotros pensemos en una agencia para donar servei a las personas. Para donar servei a las personas. Sí, señor, sí, sí. No para colocar a los amiguets. ¿Vale? Mire, y además, vosotros, con tampoco creuen en eso de la democracia, ni el tema de participación, ni cosas de vosotros, en este caso, con ya una comisión permanente que tiene que regular el funcionamiento de lo que es el Consejo, porque es un Consejo amplio, pues resulta que digo, pues no, pues mire, dicen dime lo que es la comisión permanente, porque como ustedes están acostumbrados al ordeno y mando, yo digo, tú haces, pues mire, pues no vuelven cada comisión que trabaje. Y después también, ustedes así modifiquen el tema del funcionamiento en el tema de la representación municipal. Resulta de que están criticando de que si se va a duplicitar, que si se van a crear no sé cuántos jocs, y resulta que aun hay una representación municipal de las tres capitales de provincia, vais ustedes de tres representantes, pasen de 3 a 65. De 3 a 65, porque proponen que se incorporen a aquellos de más de 20.000 habitantes. Mire, yo creo que criterio, en este caso, no han tenido ninguno. Y respecto a lo que es la creación de Bomber Forestal, ahora va a ser nuestro grupo el que va a exposar una proposición de ley para que se creara el cos, se reconeguera el servei y la profesión. Y por lo tanto, de hecho, lo que se hace es incorporarlo a la redacción de la ley. Y se ha fijado en la ley y está ahí. Y después vos digo, es que la ley no dice res, no. Pues mire, sí, establís un grapa de funciones en el artículo 5, que si se les dio totes, ni han un elenco muy importante de las funciones que va a desenvolupar la nueva agencia. Y respecto al tema de la sociedad mercantil, en el tema de la gestión de telecomunicaciones, mire, yo estoy repasando a tres agencias, en este caso de emergencias, que tienen incitot grupos y, en este caso, agencias o grupos especializados que gestionen todo lo que es el tema de telecomunicaciones. La andaluza, por ejemplo, que tiene una agencia que todo lo que es la especialización y la gestión de las telecomunicaciones es de un grupo especializado. Todo lo que son las emergencias sanitarias, las emergencias del 112 y todo el tema de seguridad. Pero tal lo que se intenta es dar una cobertura máxima para que todo el tema de telecomunicaciones esté en este caso centralizado, que fa molt de temps que tenía que haber fet. Y a mes, eso se fa en una resolución que aprueba toda esta cámara, porque así también hay que repasarse las resoluciones que se aprueben en el ple de debate de política general, y esa fue una de ellas, fue una de ellas. Por lo tanto, ya hay que repasárseles cuando digan así las cosas. Bé, yo lo que sí que quiero decir también en relación, y para anar acabant, que en el tema de la comisión de coordinación se dona cumplimiento, en este caso, a la ley de libertad sindical. Ni a un ámbito competencial, que es la administración local, estén hablando de seguridad pública desde el ámbito de la competencia de la administración local, y por lo tanto lo que estén buscando es la máxima pluralidad, y así en esta ley se recull. Y a mes, avalat per un informe de la abogacía, per molt que la portavoz del Partido Popular diga lo contrario, y ho diu clara y expresamente. Desde así, solo volem donar les gracias a totes les dones i homes que dia a dia
treballen per aquesta seguretat de tots els valencians, per donar solució a les emergències, que es deixen la pell, que fins i tot es deixen la vida, i que a més es tenen que agrair molt. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García.